por seguir con nosotras aquí en Berta y Xiomara. Y tenemos a Patricia Pérez Canales de Origami Brand Studio que nos acompaña hoy para hablarnos de un tema que nos encanta, los amigos secretos, sobre todo en Navidad y final de año. ¿Qué tal, Patricia? Bien, y vos, Berta, ya te extrañaba. Sí, teníamos tiempo de no tenerte. Mira, ya tenía yo mis quejas. De hecho, lo mandé ahí a Origami a decirles que cuándo. Yo vi, perdón, me había perdido, pero... El trabajo. Así es, intenso. Pero bueno, hoy vengo a hablarles de este tema que a todos nos gusta. A todos nos gusta hacer el amigo secreto, sí. ¿Verdad? Además que económicamente es viable. Ya sabes, sí, porque... Sí, vos pones tu cuota y eso es lo bonito. Sí. ¿Y sabes qué pasa? ¿Te acordás vos cuando hacías, más que todo en los trabajos, te hacían todos esos papelitos y entonces todo el mundo revolvía y no sé qué? Yo creo que hay gente que todavía lo hace. Y que se intercambian, ¿verdad? Los nombres. Ajá. Como, no me gusta este que me salió, lo cambias conmigo. Qué barbaridad. Yo nunca hice eso. No dan eso. Siempre me gustó. No dan eso sus trabajos. Sí. Porque después se dan cuenta y les rompen el corazón. Pues te cuento que hoy les traigo una página que te va a permitir hacer el amigo secreto en línea. Muy bien. Es más, no solo, ¿te imaginas una lista de un trabajo de una oficina que tenga 30, 50 personas, 80 personas y tengan que hacer papelito por papelito? Sí. Eso ya no se puede. Entonces, el día de hoy les traigo la página web que se llama Secret Santa Organizer, organizador de amigo secreto. En inglés se le dice Secret Santa al amigo secreto. Entonces ustedes entran a esa página y siguen estos pasos que están súper fáciles para poder entrar y hacer su Secret Santa. Te cuento que yo lo hice con mis amigas y metimos a una amiga mía que está en Miami y a su esposo. Okay. Y nos van a mandar el regalo. O sea, ellos no van a estar ese día, pero lo que quiero decir con esto es que ustedes también, si tienen amigos fuera del país, primos, tíos, y quieren jugar el amigo secreto para no perder esa tradición, pueden hacerlo también. Y así no se quitan de, la promo, voy a dar cuenta, y cómo voy a hacer el papelito, y no sé qué. Entonces, eso te lo quita. Entonces, lo primero buenísimo. Que tienes que hacer es entrar a la página secretsantaorganizer.com y ustedes dirán, ay, no, está en inglés. Pues bueno, no solo está en inglés, está en español, está en portugués, está en alemán, está en todos los idiomas. Así es que usted lo primero que hace es elegir su idioma español y lo cambia. Y luego usted tiene que definir el monto, que eso ya lo hablaste con la persona. Entonces él te pide que digas el día que va a ser el amigo secreto, el lugar y luego el monto. Entonces, lo que él hace con esa información es de que luego te envía un correo electrónico. Entonces, lo que vos tenés que hacer, el siguiente paso, una vez de que ya hiciste eso, pones la información de tu amigo. Entonces, yo pongo Berta y tu correo electrónico y pongo mi lista y hasta te permite que, como yo te decía, en los trabajos, podés subir una lista en Excel completamente y él te la agarra la lista con los nombres y los correos electrónicos y listo, ya quedó tu base de datos. Inmediatamente, cuando vos le das a aceptar, él te envía un correo, entonces vos abrís tu correo y te dice, hola Patricia, ¿cómo estás? Estás jugando el amigo secreto. Ah, mira. Entonces da clic aquí para poder ver quién te salió. Entonces él lo hace automático. O sea, de forma aleatoria él elige quién te corresponde. Y vos podés casi que poner también cosas de que no te salga vos misma, obviamente, que no te, eso te lo evita, que no te salga tal vez tu esposo. Podés poner como reglas de quién te puede salir. Y lo más bonito es que también cuando ya te sale la persona, te puede salir también un wishlist, una lista de regalos que puso esa persona de que le puedes regalar. Ay, mira, o sea, wow. Quiere decir que cada una de las personas que están participando tienen una especie de perfil dentro del juego. Es como hay una lista, entonces te pone, la persona todavía no ha subido nada. O yo, por ejemplo, yo fui bien viva y puse 10 cosas y puse los links a los Pinterest y a todos lados. De cómo los quería. Y puse un específico, esto me haría muy feliz. Así que mis amigos, si me están viendo, lo que me haría muy feliz es tener unos zapatos tenis de luces, por favor. ¿En serio? Bueno, por esos zapatos. ¿En serio, Patricia? Sí. Bueno, ahí está, si alguien quiere regalarme los zapatos tenis de luces, unos que tienen unas luces LED, son bellos. De verdad, mi hija se moriría por esos zapatos. De hecho, la llevé un día, andábamos ahí comprándole unos tenis. Y no es que me ha hecho un escándalo en la tienda porque había unos zapatos de la Frozen con luces, pero eran talla 10. Ay, y entonces se pone los zapatos, ¿qué le importa ya la talla? Así que anda en la misma sintonía. Así me deja mi esposo, no tenés 5 años. Sí, claro que sí. Bueno, gánelo. Pero qué interesante, entonces además la aplicación, además de hacerte el sorteo, la invitación,
te da la posibilidad de que las personas digan o recomienden a sus amigos secretos qué es lo que quieren de regalo. Me parece genial, porque siempre uno anda ahí preguntando, mira, ¿qué le puedo regalar a tal fenómeno? Exacto, y ahí nadie te tiene que dar cuenta de quién fue tu amigo secreto, no puedes decir, intercambiarlo, no puedes hacer mañas ahí. Me parece. Y te puedes mandar mensajitos, ¿sabes? Vos sabes que, como yo te decía, puede ser para gente que ni siquiera vive aquí. Entonces le puedes mandar como mensajitos de, hola, amigo secreto, mira. Sí, porque eso es normal, ¿no? Sabes que teníamos la caja ahí, la oficina. Con los regalos. Y todos los días la gente ponía algo y después se ponían enojados porque algunos le llevaban galletas, otros no le llevaban nada y la cuestión es que se pelean. Pero si es digital, no mandas nada, te ahorras la mandada. Te ahorras eso. O bueno, le puedes mandar una postal, le puedes mandar una imagen. Puedes mandar algo digital. Que sepa que lo quieres mucho. Exactamente, que estás pensando en esa persona. Igual le puedes mandar tal vez un certificado o algo en línea. Entonces, con eso ya te quitas el dolor de cabeza. Me parece. Bueno, creo que es una excelente alternativa. Además que están utilizando la tecnología para pues celebrar esta temporada. Se acabaron los papelitos rotos. Okay, ya, muy bien. Hay que ser eco-friendly. Bueno, y además que hay muchas más recomendaciones, creo yo, que vamos a necesitar. Patricia, el año pasado tuvimos ahí unas tarjetas electrónicas, todo el asunto. Pero El año que viene le voy a hablar de cómo mantener los propósitos de año nuevo. El año que viene. El viernes que viene. Por favor, no me termine esto. De hecho, vos sabes que hablamos, lo anunciamos, de que vamos a tener la primera semana de diciembre, toda la semana la vamos a ocupar para dar recomendaciones de cómo planificar y cómo ir visualizando ya el 2017. Así que qué bueno que el viernes con Origami vamos a hablar de cómo darle seguimiento a esas metas. Aplicaciones y para que las descargué y las incluyas también la primera semana. Entonces que digas que hiciste caso. Voy a irle quitando aplicaciones a mi teléfono para que tenga espacio para el download de la nueva aplicación. Bueno, Patricia, muchas gracias. Esperamos que disfruten ustedes también Origami, su amigo secreto, que segurito que lo van a hacer. Sí. Y ustedes ahí también en sus casas, con sus familias, amigos del trabajo, que ocupen estas nuevas tecnologías para seguir acercándose pues, de una manera diferente a las personas que quieren. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Les esperamos este lunes con mucho más de Berta y Xiomara, todo en positivo.